Imagínate que estás como en un sueño, con todo y ojeras, y despiertas en Petra. Muchas veces en nuestra vida queremos volver al pasado, regresar el tiempo, empezar de cero y entender cómo era la vida antes. ¿Qué podríamos cambiar del pasado? O simplemente ver y entender el porqué de las cosas sucedieron así en ese tiempo. Petra está ubicada entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba, perteneciente al país de Jordania. Se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de la capital de Jordania. Petra es conocida por ser la antigua capital del reino nabateo. Bueno, y aquí en Jordania está el duty free más raro que he visto en toda mi vida, por no decirlo excéntrico, en medio del desierto. Y ahorita vamos a ver qué hay en ese duty free. Pues sí hay de todo, pero sí parece más un Oxxo que un duty free. Bueno, y ahora tenemos que caminar más o menos como 2 kilómetros para llegar al objetivo. ¡Vamos! Petra es todo lo que esperas y más. Es el espectacular acceso al tesoro entre el desfiladero de Al-Sik, con sus enormes paredes de un intenso rojo en primer plano, y la fachada del templo iluminada de fondo, cobrando más protagonismo a cada paso. También es la visita al monasterio o la experiencia de recorrer sus diferentes rutas, imaginando cómo sería la vida en este lugar. Una herencia de los nabateos y los romanos que seguimos disfrutando 2000 años después de su creación. Bueno, y así pueden ver también que hay muchas personas que te ayudan a transportarte por si no quieres caminar. Yo la verdad es que no soy muy fan de abusar de los animalillos, pero te cuesta alrededor de 5 o 6 dólares el que te traigan para acá. Y realmente este lugar es de los pocos lugares en el mundo que han sobrepasado mis expectativas, porque llega o pasa que ves fotos en Instagram, en Facebook, y cuando llegas, o es muy chiquito, o hay mucha gente, o no es como tú esperabas. Pero este, vean. Bueno, y como tengo mucho tiempo para platicarles, y como no tengo un guía, pues les voy a contar mi experiencia de cómo llegar aquí. Yo llegué a través de Israel. ¿Qué tan difícil es atravesar? La verdad es que si eres mexicano, la tenemos bien sencilla. Pagas una visa entrando en la frontera, como de 50 dólares más o menos, o 1,000 pesos mexicanos, y enseñas tu pasaporte y así. Bueno, ya estamos a punto de llegar. Dios. Si ven lo que estoy viendo.
Y a la pregunta de si Petra se puede visitar en un solo día, la respuesta es que sí, pero tienes que hacer un esfuerzo y pararte muy temprano porque tienes que estar a las 6 de la mañana justo cuando abren y vas a poder disfrutar de unas vistas completamente solo porque los autobuses turísticos llegan a partir de las 9:10 de la mañana. Aunque Petra sea más conocida a través de la gran pantalla por películas como Indiana Jones y La Última Cruzada, esta antigua ciudad tiene una historia de siglos. Es la cuna de los nabateos, un antiguo pueblo de paso de la ruta entre Asia y Europa, desde el siglo 4 a.C. al 1 d.C., donde llegaban las caravanas de camellos para comerciar especias, seda, animales y otros productos. El tesoro es uno de los íconos de Jordania. Este espacio, con una fachada de columnas esculpidas en la roca, con todo detalle por los nabateos, fue construido en un primer momento como un mausoleo. El nombre del tesoro proviene de una leyenda que cuenta que en su interior había innumerables riquezas, aunque dentro de esta tumba de un antiguo rey nabateo se sabe que no hay absolutamente nada. Gracias, Petra, por enseñarme otra vez que cuando quieres algo, aunque esté del otro lado del mundo, puedes.